El 7-Eleven está bonito. Ando aquí en Copley y me trajeron un poquito de México para acá. Todos esos que se ven ahí son barquitos con una velita. E hicieron un altar de muertos. La verdad se siente muy bonito que en otro lugar, por ejemplo, ahorita que estoy en Boston, encuentres algo de México. No puedo ni imaginar lo que siente la gente que tiene mucho tiempo lejos de su tierra. Ando arriesgando mi vida. ¡Ay, me caigo! Ando arriesgando mi vida por una toma. Conseguí una buena toma. La organizadora del evento se enteró que soy de Monterrey y me regaló una flor de cempasúchil. ¿Me la ha regalado? ¿Quién? La organizadora. Está en la estación del metro de Harvard. Vamos a la universidad para que no digan que no voy. Traigo mi cempasúchil que me dio la señora. Estoy en la Universidad de Harvard, ahí con la pena, muchachos. Me voy a meter a estudiar a Harvard. Estoy súper, wow. Me encanta. Está impresionante. Qué bonito se ve ese árbol. Y ese de ahí va a tomar. Bueno, ya he andado por aquí muchas veces, bueno, por muchos ángulos, y tienen un puente atirantado como el puente atirantado. Bueno, no se llama puente atirantado, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo chingado se llama y mi acompañante tampoco sabe. Él es mi acompañante. Bueno, el punto es que es un puente muy, muy, muy similar al puente atirantado que tenemos en Monterrey. Miren, ahí está el puente atirantado de Boston, muy similar al puente atirantado de Monterrey, que aquí se llama Tobin Bridge. El Tobin Bridge, creo que en Monterrey se llama puente atirantado y todos le decimos puente atarantado, la verdad no sé. Ahora ya voy a cantar de Thalía, quinceañera. Ya sé. Ahora despierta la mujer que en mí dormí. Estoy en el hotel Lenox Solilux.
está súper, súper bonito. Creo que es de los años 1950, una cosa así. Yes. And so then there's between that driver and that person, you're off the hook. Good morning. Thank you. El último día en Boston. Aquí le dicen Boston. Quiere bailar el mariachi loco. Quiere bailar el mariachi loco. ¡Monse! El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. ¡Vamos, vamos, vamos! Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar, pero no hay pareja. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones de las acabó la aventura de Boston y de Salem y pues vamos a volar para el rancho. Y bueno, sale a las 12 y media de la noche. Primeramente Dios, llego a Monterrey a las 9 y media de la mañana. Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México desde las 4 y media de la mañana esperando mi vuelo hacia Monterrey. Y como es costumbre de Aeroméxico, últimamente me cambia de sala cada rato porque me hacen esta. Pero bueno, ya voy para mi rancho. O sea, literalmente me mandaron hasta el otro extremo. Ya están casi chingada madre. Es la última sala. Me está bien pinche lejos. ¿Por qué suena así Aeroméxico a última hora? O sea, ya están abordando, ¿te fijan? De los planes, pero lo logré. Llegué justo para abordar. Bueno, pues ya abordamos el avión. En mi cara tengo demasiado sueño. He dormido muy poquito. Ando en el aeropuerto y como a las 9 y media de la noche. Mi vuelo salió a las 12 y media de la noche. Volé toda la noche. Estuve aquí en el aeropuerto de México. 4 horas y media, una cosa así, y ya, estoy muy contento que ya voy a dar. Besos y planeo dormir. Realmente, chaval. Sí, que ya estoy en mi hogar, dulce hogar. No sé si me acostumbré a que allá había demasiado silencio, que escuché tanto ruido aquí, los perros de los vecinos, o sea, sus mascotas. Y están taladrando acá al lado y los carros, y es como que digo, ay, los odio a todos. Bueno, no sé si alcanzan a escuchar precisamente lo que les decía. Están taladrando, no sé qué están haciendo, los perros allá. Hay mucho ruido. Ay, amo el aroma de mi casa. Bueno,
estoy en cuarto. Hogar. Dulce. Hogar. Ah, mi cama. Oh, te extrañé. Bueno, ya los dejo porque voy a arreglar mis cosas. Voy a sacar todo de la maleta. Me voy a bañar. Y a ver si me puedo dormir con tanto pinche ruido. Por cierto, extrañé el calorcito, el solecito, ¿eh? Ya fue demasiado frío para mí. Los quiero mucho. Gracias. Besos.